La violencia cruda narrada en Chicuarote sobre dos jóvenes de Xochimilco que asaltan para comprar plazas en el sindicato de electricistas logró ayer emocionar al público del Festival de Cine de Cannes, donde el filme de Gael García tuvo su estreno mundial. Como parte de la selección oficial fuera de competencia, funciones especiales, la cinta filmada el año pasado en San Gregorio, Atlapulco, conmovió hasta las lágrimas a los asistentes al festival fílmico más importante del mundo. Contó al término de la función con el protagonista Benny Emanuel. Gael agradeció a su equipo que se encontraba presente y aprovechó para enviar un cariñoso mensaje al Festival de Cannes. Esta película me hizo conocer el cine, ha cambiado mi vida y este cine y esta ciudad han sido testigos de esta profunda transformación. La cinta llega a México el 28 de junio. A Gael lo acompañó su amigo y socio Diego Luna, así como Alejandro G. Iñárritu.